La Rasputina colombiana. Sacan a la luz el poder que tiene Laura Sarabia dentro del gobierno Petro. La postura desafiante de la funcionaria provocó todo tipo de críticas. El caso del polígrafo Amarelis Mesa, que generó todo un revuelo en el país tras las denuncias a las que Semana tuvo acceso en exclusiva, involucró a Laura Sarabia, quien en ese momento era la jefe de gabinete del gobierno de Gustavo Petro, y se le perdió una maleta con lo que sería una cuantiosa suma de dinero. A raíz de ello, los entes de control comenzaron a llevar toda una investigación. Incluso la joven rindió este jueves interrogatorio en la Fiscalía General y provocó todo tipo de reacciones luego de que expresó que no ordenó la prueba de polígrafo. Soy respetuosa de la ley, de la administración de justicia y de la institucionalidad. Desde el primer día he estado en total disposición de atender los requerimientos de cada una de las autoridades competentes. Hoy vengo a responder todas y cada una de las preguntas de la Fiscalía, renunciando a mi derecho a guardar silencio y así despejar cualquier duda, precisó. Por ende, en debate, Vicky Semana se discutió sobre la postura desafiante de Laura Sarabia bajo la premisa del poder que tiene la funcionaria pública en el gobierno Petro. Enrique Gómez, director del Movimiento de Salvación Nacional, manifestó que no le sorprende la actitud de Sarabia. A mí no me sorprende que se le esté subiendo a la cabeza la cuota de poder a Laura Sarabia. Es una persona, yo la llamo en el circo los hermanos Petro, que es como vivimos hoy. Ella es la Mujer Maravilla. Ella es la domadora del tigre, la que logró que el tigre Petro no se la devorara y obviamente cargando el cadáver del coronel Dávila a las espaldas, sentenció, sin pelos en la lengua. Por lo tanto, Gómez argumentó que la directora del DPS descubrió que una de las capacidades para proyectarse en el poder es no tener escrúpulos. De hecho, hizo el ejemplo de que Laura no tuvo escrúpulos a la hora de explicar sobre el origen del dinero que, al parecer, Marelvis Mesa la había optado. El excandidato presidencial también aprovechó en diálogo con este medio para puntualizar que la mano derecha del jefe de Estado es la Rasputina colombiana, recalcando que actualmente tiene más poder dentro del gobierno que la misma Verónica Alcocer, primera dama de la nación. Esa es la ética que representa este gobierno. La Rasputina colombiana, Gustavo Petro, no se la ha devorado. Vamos a ver hasta cuándo. Vamos a ver hasta dónde puede llegar Laura Sarabia como la Rasputina del gobierno de Gustavo Petro, puntualizó el director de Salvación Nacional. Luego sentenció, Sarabia no tiene vergüenza y no tiene escrúpulos. Ella es la encargada de los mandados en la Casa de Nariño. Ella es la que hace las vueltas, incluso desplazando a Verónica Alcocer, quien era el muelle de llegada al presidente. Esa puja entre la esposa y la Rasputina generará una tensión dentro del gobierno para alquilar el balcón. Así las cosas, a manera de conclusión, el director del Movimiento de Salvación Nacional concluyó en Vicky Semana que no se sorprende que Laura Sarabia haya renunciado al derecho de no autoincriminación. Lo anterior porque Sarabia es una persona que sabe que en menos de 15, 20 o 30 días la fiscal, cualquiera que sea, general de la nación, va a tapar, frenar y enterrar las investigaciones sobre sus actos gravísimos en el incidente de las maletas cargadas de dinero. Esta joven señorita que hoy controla los destinos del país porque le debe de tener una maleta gigantesca a Petro es la garantía del silencio de Petro. Va a enfrentar el establecimiento, las instituciones y tarde que temprano tendrá que asumir las consecuencias.